Muy buenos días, los saludamos con mucho gusto. Hoy es lunes, inicio de semana, 7 de marzo del 2022. Ha sido, Edgar, buenos días, te saludo con mucho gusto. Este inicio de semana y ha sido una semana que concluimos súper intensa. Ha sido un fin de semana de verdad que con muchos sucesos no muy agradables. Pero iniciamos una semana donde va a haber una agenda muy apretada en lo político, también mañana ya es el 8M, el 8 de marzo, esta fecha importante en la que mañana haremos una parada también para poder reflexionar entre la ruta de las mujeres, de cuánto se ha avanzado y los alcances que hoy tienen. Hablaremos justamente de esto, de este acontecimiento. También otros temas que se irán desarrollando y que por lo cual nos ponen esta semana con muchos eventos, muchos actos, muchos momentos para poder hacer reflexión y poderlos compartir con usted. Edgar, buenos días. Buen día, saludándoles también. Qué bueno que amablemente están uniéndose de nuevo a cuenta al programa. Los que todavía no se han podido contactar lo pueden hacer. Vamos a estar hablando aquí un poquito más de una hora para comentar algunos de los temas, de los sucesos que nos están aconteciendo y todo lo que tiene por venir esta semana, que está completamente cargada de temas políticos. Edgar, me comentan algo y la verdad es que yo no soy muy experta en el tema de las redes sociales. Dijéramos que nosotros nada más nos sentamos aquí y empezamos a hacer el uso del micrófono. Sí, somos algo rupestres. Algo rupestres. Nos acaban de comentar que, mejor díganlo ustedes, Luis, para que nosotros, ¿verdad?, claro, no nos confundamos. Claro. ¿Cómo está la situación? Activen las notificaciones de las transmisiones. O sea, quienes nos siguen, activen las notificaciones de las transmisiones en vivo. ¿Esto dónde se hace? Cuando entras te aparece la opción. Cuando, pero estamos hablando del Face, ¿no? Quienes no son seguidores. Quienes somos seguidores, no tenemos que hacer eso. Ok. Bueno, pues automático. Esta es la situación. Para que a usted le llegue la notificación de recibir en vivo la transmisión de Distrito Centro Noticias. Edgar Pérez, pues bueno, sí tenemos que hacer el contexto de la semana que concluyó, lo que ha pasado el fin de semana, nuestro estado, en nuestro municipio, fuera de él, a veces caos también. Y bueno, empezamos diciendo, Edgar, que la semana que ha concluido se quedó en la etapa de que concluimos viernes y dijimos que para el día domingo 6 de marzo el Instituto Electoral de Quintana Roo y el calendario que rige este proceso electoral marcaban esta fecha, justamente 6 de marzo, para que aquellos funcionarios, servidores públicos y autoridades electas que estén en la intención de participar en el proceso electoral de junio 5 de este 2022, tenían como fecha límite justamente ese día, 6 de marzo, para poder solicitar sus licencias, vaya, para separarse del cargo y quedar libres, incluso de no tener acceso a recursos públicos que puedan ellos malversar en sus intenciones de participar en un proceso electivo, primero dentro de sus partidos políticos y en segundo de ser nominados candidatos y candidatas, irse a una contienda electoral. Ante esto vimos la desbandada, lo que iba a ocurrir ya ocurrió, sobre todo los ayuntamientos en las diferentes municipalidades. Hoy, de verdad, que el lunes inician actividades, si en algún día algunos regidores hicieron algo, bueno, se va a notar su ausencia. Pero los que no, Edgar, pues esto pasará de noche. Es una ausencia más para quienes la posición de regidores solamente les significa un buen sueldo y una muy buena posición, ni siquiera laboral, política.
Y entonces, así amanecen hoy los ayuntamientos. Van a llamarse a los suplentes de los regidores y las regidoras que han solicitado licencia para que asuman esta responsabilidad ante que con solo 5 meses en el cargo de regidores, muchos de ellos han decidido emprender otra aventura política más y pedir licencia para separarse de estos cargos e irse en busca de las candidaturas, Edgar. Fíjate que he escuchado algunos comentarios de gente muy cercana al grupo que está ahorita en el poder, y ellos manifiestan que a lo mejor no van a llamar a los suplentes. ¿Por qué? Por la temporalidad en lo que ellos piensan, en la que metieron su licencia. En el entendido que esta semana debe de salir ya los registros oficiales, que son del 9 al 13, y entonces tratan ellos de evadir ese compromiso, esa responsabilidad, para no hacer doble sesión. Una donde llamen a los suplentes y el día de mañana o pasado llamen otra vez a los titulares, y entonces mejor están pensando hacer una sola, esperar esta semana como semana de gracia para que lo puedan hacer. Yo tengo, pues qué ilegal, ¿no? Claro, tengo entendido, por ejemplo, que después de que se fueron estos cuatro, ¿no? Cinco se fueron un síndico y 4 regidores. Sí. Ajá, pero bueno, primero se fue todo el bloque. Toda la pandilla de Morena se fueron el viernes. El mismo viernes, ya más tarde, fuera de la sesión, tengo conocimiento porque ya leí el oficio en donde Paoli le solicita a la presidenta municipal también su retiro, pero pone un párrafo bastante interesante en donde dice: en caso de no requerir los 90 días, ¿sí?, inmediatamente va a notificar que se reincorpora. Entonces, por eso te estoy diciendo que puede ser como si no salen esta semana, la próxima se vuelven a reincorporar. Porque entonces estamos entrando en algo que es inmoral, aunque sea legal, que les permita la ley, pero deberían tener también ellos una penalidad, debería de haber algún resquicio de ley en donde diga que los que se van por su propia conveniencia, que se aguanten un tiempo también fuera, para que también haya validez en la ley. Que no haya esos ajustes de... Exacto. Que si son 90 días, te vas 90 sí, días. Pero ahorita que estamos viendo que ellos están manejando a su libre arbitrio. Oye, como si el pueblo lo necesitara tanto. Exacto. No se vayan a ir tanto. Oigan, ya se van, pero por favor, si no los nombran, regresen con toda la urgencia necesaria. Hubieras visto después de la sala de Cabildo cómo estaba llorando la gente que se iban. Parecía, yo pensé que era hasta el funeral de Juan Carnaval. ¿Por qué? Sí, porque el prestigio que ellos han dado, el trabajo que han aportado. Entonces, había sentimientos encontrados. No, sentimientos encontrados, claro. La gente lloraba pidiéndoles que no se vayan. ¡No te vayas! No, como las novelas con Gustavo Adolfo y todos ellos. Se iban, se marchaban. Se iban a la aventura. Entonces ahí está en donde la gente está. Después yo vi varias críticas de la gente. En donde la gente comentaba muchísimas cosas en contra de ese grupito que se fue, ¿no? Primero porque pues no dieron resultados, segundo por el pretender una aventura política cuando no se han bajado de la primera. Entonces, ahí están las cosas. Pues Edgar, el asunto es que hoy en los ayuntamientos de los diferentes municipios del estado de Quintana Roo hay esas ausencias, la ley se los permite, ellos pueden utilizarla a su libre albedrío, los regidores y las regidoras se han ido, han pedido licencia por 90 días o por menos de 90 días, de acuerdo a cómo a ellos les ajuste. El asunto es que no se quieren perder ninguna quincena. O sea, dijeron, vamos a hacerlo. Pero también te voy a decir algo, Edgar. La ley electoral y el calendario electoral se los hacen a modo. Sí, sí. Con sí. Esas ganas de colocar las fechas de tal manera que les permitan a estos regidores y regidoras hacer la gracia. La gracia de irse por 90 días si me va bien, por menos días si me va mal. O sea, esto es de acuerdo a lo que yo necesite. Aquí, ¿quién dijo que el pueblo necesita algo? ¿Quién dijo que el pueblo necesita que los regidores y las regidoras estén atentos de sus comisiones y que trabajen en beneficio de la sociedad, del pueblo de Carrillo Puerto, al que le van a volver a pedir su voto en poco tiempo? ¿Quién dijo? Cierto, cierto. ¿Quién dijo, Edgar? Tienes toda la razón, en el entendido de que ellos se van a través de una ilusión, de una quimera,
porque en realidad no todos tienen al final los recursos para poder disputar una diputación, ¿no? Y no ellos... estamos hablando de recursos económicos. No. Ni siquiera los recursos morales, los recursos. Yo digo de los recursos en virtud políticos. de los resultados que hayan ellos ya ofertado a la ciudadanía, porque acaban de agarrar una encomienda en donde apenas están de manera incipiente empezando a trabajar, y la verdad es una vergüenza, con el debido respeto que me merecen, que tengan que estar buscando otro cargo político tratando de empatar para continuar teniendo vigencia. Eso no se debe permitir, no se debe de legislar, no se debe de permitir que ellos, los legisladores locales, puedan estar haciendo este tipo de saltibanquis, abandonando una responsabilidad para agarrar otra cuando no han dado los resultados. Este es el contexto de lo que así cerramos el fin de semana. Obviamente, también la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, ella ha pedido licencia en la Cámara de Diputados, Laura Fernández Piña, ha pedido licencia en la Cámara de Senadores, José Luis Pech Vargas, y bueno, toda esta lista casi interminable de regidores, regidoras y síndicos y síndicas que se fueron en sus ayuntamientos en los diferentes municipios de Quintana Roo. Bueno, llegó el fin de semana y todos deseamos que fuese un buen fin de semana, porque el domingo era el Día de la Familia. Lastimosamente, Edgar, en el plano local, en Felipe Carrillo Puerto, la inseguridad nos muestra el rostro. Se dio el caso de una persona que fue encontrada sin vida a la salida de Chetumal, al parecer fue un hecho de una ejecución. Se investigan esta situación que fue reportada por las autoridades municipales que dieron acuse de este hecho, y otros acontecimientos que han sucedido. Hoy amanecemos muy temprano con un suicidio en Felipe Carrillo Puerto, una persona que no llega a los 30 años de edad, bastante joven, y bueno, son de esos acontecimientos que nos dicen que las cosas no están tan bien y que se requiere un trabajo más intenso de las autoridades que se van de campaña para poder atender este tipo de situaciones, porque la salud mental sí es un asunto de los gobiernos municipales, de las instituciones que procuran la salud, y sí es un asunto de las autoridades que deben de estar atentas, porque se trata de ciudadanos de Felipe Carrillo Puerto que se ven involucrados en este tipo de situaciones. Y hablar de la seguridad, pues qué te cuento. Pero Edgar, el sábado pasado... Sí, se encontró este fin de semana, hubo sucesos... unos sucesos trágicos en donde ya tenía meses que el remanso de tranquilidad se daba en el municipio, concretamente aquí en la cabecera municipal. Pero bueno, terminamos e iniciamos esta semana también con un hecho dramático como el suicidio que acabas de comentar, de un joven, lamentablemente bastante joven el muchacho, en donde sí hace falta que las instancias, por ejemplo el DIF, que tiene un área de psicología, empiece a repartir clínicas, empiece a dar indicaciones en las diferentes colonias para atender este tipo de situaciones que ya se están presentando. También nos están utilizando... El club utilizando, del DIF ya tiene que empezar a nos asumir están también utilizando las tareas. Como si fuéramos un basurero de restos humanos. Hace algunos meses encontraron también por la carretera rumbo a Cancún otro cuerpo tirado también. Ahora este fin de semana tiraron otro carretera a Chetumal. Entonces, sí, también las autoridades tienen que ya empezar a hacer sus rondines, a empezar a verificar bien qué es lo que está sucediendo. No sé si son los rondines. Yo creo que no nos podemos abandonar para poder ser en donde vengan a tirar. Sí. ¿Sí? Cadáveres que no corresponden a algún sitio. ¿Qué sucede, Edgar? Yo creo que aquí uno se pregunta cómo está coordinando la municipalidad las acciones con la Guardia Nacional. Creo que esa es la pregunta importante. ¿Cómo la policía municipal establece acciones de vinculación de tareas con la Guardia Nacional, con el Ejército Nacional Mexicano? Si bien a veces los ciudadanos nos percatamos de que pasan algunos rondines por nuestras calles, creo que se debe, por ser el centro del estado, esta zona de paso obligado para quienes van de sur a norte y de viceversa,
Bueno, Edgar, y por los acontecimientos que se han dado en los últimos meses, donde bien dices, ha servido Carrillo Puerto para, como escenario para que se depositen cuerpos humanos que han sido lastimados, han sido lesionados o que de manera trágica con el uso de armas han sido ultimados. Bueno, pues sí es importante que entonces en este municipio no solamente hayan rondines, sino que se establezca, Edgar, una estrategia de seguridad para el paso obligado que representa Felipe Carrillo Puerto y que hayan retenes permanentes de seguridad donde las revisiones no solamente se hagan cuando ocurra un ilícito y haya necesidad de imponer este tipo de situaciones que además la gente dice, ay, no va a aparecer nada. O sea, creen que los delincuentes se quedaron. No, creo que tiene que haber acciones, el gobierno municipal, que si bien está de veda, estos asuntos de seguridad tienen que ser su prioridad. Tiene la presidenta municipal que hacer agenda inmediata ante estos acontecimientos. No pueden ser atendidos como hechos aislados, porque ya se han dado, al menos por mes, se da un acontecimiento de estos, que quiere decir que quienes delinquen están usando Felipe Carrillo Puerto para deshacerse de estos cuerpos y lo que está pasando es que se han dado cuenta seguramente de lo endeble que es la seguridad o de lo endeble que es la estrategia de trabajo intergubernamental, o sea que no hay un vínculo de estrategia entre el municipio y los cuerpos de seguridad nacional. Aquí también hacemos un llamado atento a la Secretaría del Ayuntamiento, a quien le compete la seguridad interna del municipio, porque el fin de semana también estuvo muy caliente. Recordemos que el viernes hubo un conato de bronca entre los de esos mototaxis en Tiosuco, en donde estuvieron también peleándose muy fuerte y llegaron, bueno, a temas un poquito escabrosos, ¿no? En donde hace falta que la autoridad también ya intervenga para evitar este tipo de desmanes. Hubo otro también que se dio en la ciudad. Hay un video en donde está completamente ofensivo, en donde los invasores están peleándose entre grupos de ellos porque hay una persona que les está cobrando, otros que no quieren pagar. Entonces, de manera interna se está calentando esto antes de la cuestión electoral. Y sí, invitamos para que la autoridad empiece ya de nueva cuenta o inicie, si es que no ha iniciado, a imponer la ley, el orden, la autoridad y que la justicia ya se vaya impartiendo para que evitemos estos conatos que nos están afectando a todos. Esto que de lo cual haces un recuento, Edgar, no lo podemos tomar con la ligereza con la que se está haciendo, con la que se está tomando. Una cosa es que la gente y hayan muchos fanáticos de Morena y que digan, los medios de comunicación solo intentan atacar a Morena. Los medios de comunicación solo están teniendo una campaña en contra de la 4T. No. Ahí están los hechos que están ocurriendo, los acaba Edgar de sintetizar perfectamente. Y los asuntos de seguridad, lo hemos dicho una y otra vez, los temas de seguridad no se van de veda, Edgar. No. La seguridad no toma descanso. Las estrategias de seguridad no se toman la pausa por la veda electoral. Los asuntos de seguridad, los asuntos de salud, de educación, incluso cultura, esos temas no se van de asueto por veda electoral. Son temas de prioridad, incluso la seguridad social, las labores humanitarias, si hubieran que hacerlas, Edgar, esos son asuntos que son primordiales y que no se van al descanso. En realidad, ningún gobierno se debe de ir al descanso en veda electoral. Pueden seguir realizando todas las funciones, incluso las obras tienen que seguir, las acciones tienen que continuar. Lo que se impide es que hagan promoción o difusión de estas acciones gubernamentales durante el tiempo que la ley señala como veda electoral. ¿Esto con qué propósito? Para que los que son gobernantes no inclinen ventaja hacia los candidatos del partido que los llevó al poder y que vayan a estar en la contienda y que reciban el beneficio de estas buenas acciones, en el caso de haberlas, de los gobiernos que las promocionen en este tiempo. El ciudadano solo se tiene que concentrar, uno, en
el proceso electoral para que conozca las diferentes propuestas políticas y que decida por quien mejor crean que le convenga. No, insistimos también, porque en estos últimos días hemos visto que la sensibilidad está muy a flor de piel. La gente pues empieza a demostrar síntomas de cansancio, síntomas de aburrimiento, síntomas en donde ya están hasta el gorro por cuestiones de la pandemia. Esto de la pandemia que nos ha traído una crisis interna, una crisis familiar, en donde los valores se han perdido, en donde la cuestión económica influye demasiado para poder salir adelante, para poder ver una luz al final del túnel. A esto aúnale también las situaciones que se están presentando ahorita. Entonces, por ello viene la violencia, viene concatenada, viene avisándote desde meses atrás que tienen que hacer trabajos, que tienen que hacer ejercicios, que tienen que salir a ayudar a las familias, a platicar, a dar pláticas de valores, a pláticas de cómo mantener a la familia, de cómo rescatar. Pero ¿quiénes todo, lo ¿no? hacen? Por eso los, deben las, de hacer, las, ¿no? los regidores como autoridad. Es que, Edgar, hay un extravío total y absoluto de la tarea de un regidor. Es que la gente y los propios regidores son, bueno, ellos son, ignoran tanto la función que deben de desempeñar, Edgar, que cuando les dicen, te entrego esta comisión, contras, ellos piensan que solamente les dieron un nombramiento más, es una tarea más, es la función que deben desempeñar el tiempo que estén en el cargo de regidor y regidoras. La comisión que les den es el trabajo que van a realizar. Si les toca la comisión de seguridad, ellos tienen que organizar desde su comisión las tareas, las estrategias con todo el equipo de seguridad, organizar, coordinar, convocar reuniones, mesas de trabajo para proponer soluciones a los grandes problemas. Tienen ellos una tarea tan grande, un compromiso enorme con la ciudadanía, que al final lo abandonan, porque no únicamente ellos tienen que darnos resultados como ciudadanos que les debemos de exigir a ellos, que solo de sus comisiones, ese es de manera particular, pero de manera general deben ellos estar vigilantes porque son parte de la planilla que eligieron por el pueblo, deben de estar vigilantes de los reclamos de los ciudadanos, deben de estar trabajando, deben de estar aportando resultados y no encerrarse únicamente en sus ambiciones personales, en sus ilusiones que tienen ellos en el cerebro, en la mente, para que puedan seguir escalando posiciones políticas. Deben de recordar que nosotros somos un municipio indígena en donde, aparte de la cabecera municipal, tenemos 87 comunidades que tienen que estar atendiendo. Entonces, en lugar de estar pensando que si voy a irme de candidato, que si fulanita de tal me va a apoyar, que si le voy a soplar su oreja, no, deberían ellos de tener ya su programa en donde estén vigilando y trabajando en la, tanto en las colonias con las diferentes dependencias como en las comunidades, para que también la gente pueda sentir el apoyo del gobierno que eligió. Yo le voy a preguntar a usted que nos está escuchando en este momento. Cuando usted ve a alguno de los regidores o regidoras haciendo otra vez campaña, por favor pregúnteles algo, cuestiónenles algo. Pregúnteles dónde estaban ellos, incluso la comisionada de deportes, dónde estaba cuando volvió a ocurrir esta desatención, esta desobligación. Otro tema interesante. Esta burla para el deporte de Felipe Carrillo Puerto, esta ingobernabilidad para con los deportistas, porque también se gobierna las acciones, las decisiones de este sector de la población, de estos niñas, niños, jóvenes, señoritas, adultos que practican algún deporte y que solo cuando ganan, con la total sinvergüenzada, nos tomamos la fotografía para decir que estamos con un talento carrillo-portense, cuando no fuimos parte de su proceso, cuando ni siquiera nos preguntamos si tienen tenis o los tenis adecuados para poder hacer el deporte que practican, cuando si tienen la vestimenta que deben de usar para la disciplina en la que están, en la que son exitosos, cómo se alimentan incluso, si reciben atención médica por ser deportistas y si hay un visoreo en estos temas, en cómo viven, en qué condiciones, cómo se alimentan. No solamente es tomarnos la fotografía con el deportista que lo logró, pero lo logra ¿cuántos? ¿Uno entre cuántos? Son historias muy pocas. ¿Por qué? Porque las limitaciones económicas siempre van a ser
bien, o sea, van a ser ese talón de Aquiles que impiden que muchos talentos que son extraordinarios en la disciplina que practican no puedan trascender. Porque a veces no tienen ni siquiera los tenis adecuados para ir a la práctica, la ropa adecuada, no tienen el dinero para su pasaje, para sus alimentos, o de plano en el día a día no se alimentan bien. Y son deportistas talentosos porque de plano lo llevan en la sangre, porque son estrellas naturales, y no porque el gobierno se haya puesto empeño en ellos. Fue una burla lo que volvió a ocurrir, y con qué cara... De verdad, el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, que se la pasan dándose la gran vida, muchos de ellos, burlándose de los ciudadanos. O sea, tú te chingas porque eres el ciudadano que me eligió. Yo vivo como quiero vivir, como se me place. Te presumo lo que yo quiera, mi estilo de vida, que hoy es boyante. ¿Por qué? Pues porque sí. Para eso soy el gobierno, Edgar. Para eso soy la presidenta municipal, que pueda andar en una camioneta que cuesta muchos millones de pesos. En el próximo programa les voy a decir cuántos millones, porque ahora no lo sé, pero lo vamos a saber. Y también tendríamos que preguntarle si el vehículo tan caro con el que anda hoy es de su propiedad, si lo renta ella, si lo renta la comuna. ¿Cuáles son las condiciones? Mientras los deportistas no se les pudo pagar el arbitraje y la alimentación para un viaje de tope. ¿Qué son estos viajes de tope? Los deportistas lo necesitan. ¿Qué sucede? Usted practica taekwondo, vamos a poner. El taekwondoín entrena en su estudio, en su gimnasio. Pero no puede competir todo el tiempo con sus mismos compañeros. Se tiene que salir a topar con deportistas de otros municipios e incluso de otros estados, para que pueda probar su nivel y poder saber en qué condiciones se encuentra, e ir obviamente creciendo deportivamente hablando. Mientras más veces se tope el deportista, mejor se prepara y mejor se alista para las contiendas que no son dentro de su territorio. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos tienen que hacer una agenda, se los decimos por segunda vez, y no lo hacen. Que tienen que hacer una agenda deportiva de quiénes son los deportistas primero, cuáles son las disciplinas que practican, durante el mes de marzo, qué disciplinas y qué deportistas van a hacer alguna práctica, algún entrenamiento dentro o fuera de su municipio. O sea, ¿cuántos se van a tener que ir a viajar? ¿Por qué? Porque cuando tienen su próximo torneo, entonces tienen que ir a medirse. Ellos lo saben, no lo saben porque son ignorantes de todo esto, porque nunca han hecho un deporte. Su único deporte es, pues, ser regidores y regidoras, porque para eso les alcanza a estos que son bastante pésimos. Porque mira, hay algunos, Edgar, que sí son regidores que pueden mostrar prueba de su capacidad. Pero al menos estos, Edgar, no tienen ningún otro talento, y los deportistas hoy tuvieron que quedarse con las ganas de no ir a esa práctica porque no hubo dinero para ese tope. Esta división... Me estoy enojando. Por esta favor, división agua. Que estás acertadamente comentando. Me voy a alterar más. No, denota que hay un cisma interno dentro del propio ayuntamiento, dentro de las propias direcciones, ya que de una u otra manera también esto exhibe tanto a la autoridad municipal como al propio director por no haber hecho a tiempo o no avisar a tiempo de que también necesitaban este calendario. Lo tiene Edgar, el director. Por eso. Pero lo que no es conveniente ni tampoco es justo que tú saques el día de hoy cuando hoy tienen que ir a participar. Digo, hay tiempos también, hay plazos. A ver, ¿tú crees que los deportistas no? Por eso, no voy a ese tema. Ah, okay. Sino que también el director de deportes debe de saber también, por ejemplo, debe de tener aparte de su calendario, debe tener también un registro de cuántos deportistas
¿sí? Galardonados tenemos en el municipio, qué apoyos están recibiendo, porque tampoco le pueden dejar ellos la carga a los padres de familia, como tú estás comentando. Los padres de familia con sacrificio le logran comprar sus tenis, sus pants a sus hijos, les dan dinero para que puedan ir. Y es con el tenis que se van al parque, sí, a la escuela, a entrenar. Es el tenis de todo, para todo uso. Para todo. Para todo uso. Entonces, no se vale que al final, bueno, no hubo. Aquí lo que ya se tiene que ver, y lo acabas de comentar, yo nomás ahondo un poquito, en donde la propia Comisión de Deportes tiene que trabajar, tiene que ejercitar su responsabilidad y tiene que ver que la Comisión de Juventud y el Deporte tenga un determinado presupuesto, porque mes con mes tienen ellos esos topes. Por eso, pero si lo tiene, tiene que utilizar la responsabilidad de ella para que ella también pueda trabajar y pueda solicitar y pueda ejecutar, pueda pedir, pueda exigir, porque ella es autoridad, puede exigir que esto se esté cumpliendo. Hay que ver también cuánto les están depositando, porque el Estado también te deposita al COJUDEC. Yo recuerdo cuando fui tesorero que teníamos las placas de COJUDEC. O sea, la partida. Hay una partida de unas placas que tenía dado el ingeniero Mario Villanueva, y toda la renta de esas placas se ejecutaba para el COJUDEC. Venía directamente sobre ellos. Entonces, hay que transparentar también ese tipo de funciones, ese tipo de egresos, ese tipo de recepciones de dinero que tienen. Pero en realidad estamos viendo que están los cismas muy acendrados. Sí, lo que notas tú es evidente. Se nota como que un director que dijo, ay, o sea, ¿cómo balconeas a la presidenta municipal diciendo, ella no asignó los recursos? Así es. Por eso los jóvenes deportistas no pudieron ir. Pero también, Edgar, porque probablemente... Así dice el oficio, ¿no? Que sí, claro. Que le mandaron a esos pistoles. La presidenta sí, no autorizó. No autorizó. Y si no pudieron ir, porque no se pudo pagar arbitraje. Exacto. Y la alimentación de los deportistas. Entonces, mi pregunta es, Edgar, ¿en serio qué les importa a este gobierno? Están más preocupados en las sesiones para que se vayan de campaña, desatendiendo los asuntos de gran prioridad, pero sí se toman la fotografía cuando logran el triunfo, aunque ese triunfo, para ese triunfo, ellos no hayan aportado nada, Edgar. Con la total sinvergüenzada, se van a plantar y aplaudir lo que ellos no trabajaron. Entonces, es una vergüenza lo que está pasando en Felipe Carrillo Puerto. Esto no va, no va más. No es posible, Edgar, y lo digo con sinceridad, no es posible que los deportistas, gobierno tras gobierno, se la tengan que estar rifando. Deportistas, artistas, Edgar. Los clubes de danza, los clubes de música, los clubes de teatro, los clubes de oratoria, los clubes de declamación, que están prácticamente desaparecidos, porque los ignorantes no saben nada de eso, porque nunca han trascendido a estos escenarios, porque ellos no saben de la pasión y de la emoción de hacer arte, de ser un deportista ganador y de tener sueños aspiracionistas. De esos sueños aspiracionistas que al presidente no le gustan. Entonces, Edgar, ¿puedes entender que esta gente realmente ignora todo esto? ¿Y no le importa que los deportistas se queden con sus sueños truncados, con sus sueños frustrados, con su otra vez, con su volvimos a creer y nos volvieron a dejar plantados? Pero hay algo muy cierto que tú dijiste, Edgar. Hay un presupuesto. El presupuesto anual tiene la partida de deportes. Que nos digan de cuánto es, que le digan a los deportistas de cuánto es, cuántos miles de pesos el Cabildo de Felipe Carrillo Puerto consideró que debe ser destinado para el 2022 para el deporte. Sí. ¿Cuánto consideraron ellos que deben de asignar al deporte? Por eso yo decía, ¿valdría la pena saber? Aquí también no solamente... ¿Qué tan benevolentes fueron? No solamente es tan listo el ejercicio de haber tirado la piedra, porque en realidad, ¿cuántos deportes tú acabas de decir? ¿Cuántos clubes no existen? Y entonces, de una u otra manera, también hay responsabilidad. Perdón, por parte, esto, sí me... Hay responsabilidad también de parte del director, porque ¿cómo espera de que cuando ya sean al cuarto para las 12 para empezar a gestionar los recursos? Cuando acabas de comentar acertadamente, y lo decimos aquí ante el público, que hay un presupuesto y ese presupuesto ya deberían ellos de haberlo dividido y le corresponde tanto a tal y deporte. Y el director de deportes debe de saber de cuánto es el presupuesto para que él pueda planear todo el año. Claro, o sea, no se vale que al final yo esté botando tu puerta y diciendo y exhibiéndote cuando tú también tienes razón. En cierto modo, el director tiene razón de balconearlos. Porque sí, pero ya debe también estar hasta... él tiene responsabilidad. Sí la tiene, Edgar, pero
¿Qué herramientas le das a un director para que opere el deporte de Carrillo Puerto? ¿Qué herramientas tú le das? Si tú le dices de cuánto es la bolsa económica para el 2022 que tiene y que es su tarea organizarla. Y si tú le das estas herramientas y él no se organiza, entonces responsabilízalo a él. Claro. Pero si a él no le dices cuánto es su presupuesto y además, Edgar, no le autorizas que lo asigne, si todo tiene que pasar por la autocracia, porque la presidenta municipal no tiene por qué firmarlo todo, Edgar. Es que aquí te fijas... No tiene por qué firmarlo todo. Aquí te fijas también un problema un poquito más de fondo, en donde en el propio ayuntamiento ya hay islas. Islas en el entendido... Entonces la presidenta municipal no quiere el deporte. No, no es tanto... María Hernández no quiere el deporte. Hay islas, hay grupos políticos en donde entre ellos se están golpeando, ¿sí? ¿Cómo es que hay que verificar exactamente a qué grupo corresponde el director de seguridad pública, a qué grupo corresponde el director de deportes y todos los demás directores? Recuerda que este ayuntamiento se conformó con el concurso y participación de los regidores. Los regidores fueron los que tuvieron mano y propusieron a fulano tal, tal y tal dirección. Entonces, ahorita estamos viendo cuando viene la responsabilidad, cuando tienen que tomar la decisión, no, pues yo me pego con el que me propuso y la afectada es fulana y tal y afectan a todo el mundo. Yo sé cuál es la situación, Edgar, pero ¿sabes qué? Aquí hay algo. Tú conoces a los gobiernos desde dentro. Yo también los conozco desde dentro, Edgar. Y aquí... nada se mueve, y tú lo sabes, claro, sin que la presidenta o el presidente municipal no lo autoricen. Ellos son los que mueven realmente el pandero. Y si ellos no lo hacen, entonces están fregados. Porque entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién es la mano que mueve la cuna realmente? ¿Quién realmente gobierna Felipe Carrillo Puerto? Porque si se quiere lavar las manos la presidenta para decir, yo no autoricé que no se les dé el recurso, presidenta municipal, entonces, ¿quién gobierna Felipe Carrillo Puerto? ¿Quién es la mano que mueve la cuna? ¿Quién toma las decisiones en este gobierno? ¿Quién decide que sí para el deporte o quién decide que no para el deporte de Felipe Carrillo Puerto? Entonces, hay un problema de ingobernabilidad. Alguien le está gobernando Felipe Carrillo Puerto y que no sea ella. Por eso yo digo que ella es la directa responsable, la que tiene que venir, jalar estos hilos y preguntar, ¿por qué si yo autoricé que se dieran los recursos, porque nos asignaron? Aquí el problema, Edgar, es que a Mari Hernández la descobijan y el director de deporte dice, no, la presidenta no autorizó. El documento es muy claro, ¿lo tenemos? Ayúdenme a buscarlo, por favor. ¿Cómo? Hay un documento donde el director del deporte se filtró un documento donde él dice que... la presidenta no autorizó los recursos. Esto es cosa diferente. La presidenta no firmó para que esto se libere. ¿Por qué el director lo puede saber? Porque seguramente fue a la tesorería y le dijeron, pues no, la presidenta no lo autorizó. Entonces, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto no quiere el deporte, no le interesa el deporte, no practica el deporte, no le apasiona el deporte, no cree en los deportistas, no está comprometida con ellos, bueno, aquí pues vemos, no les ayuda. Aquí vemos también un problema un poquito más interno del ayuntamiento, del ejercicio de la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque se entiende que todos los directores también deben tener acuerdo con la presidenta municipal. Claro. No sabemos si no se están dando, pero por los resultados parece que no. Que no. En donde el director debe de llevar todos los puntos de acuerdo y acordar con la presidenta para que, en caso de que no se dé este asunto, pues puede estar ventilando cómo, bien sea que hable con los padres de familia, con la regidora, que se haga una vaquita, que se haga una colecta, lo que tenga que hacerse para que un kilómetro asistir de monedas, claro, ¿no? Del peso. Pero aquí o algo, sí estamos que viendo que espera que el agua ya le esté llegando hasta las anginas para que pueda decir, oye, no, la culpa es de aquella. Entonces, aquí sí estamos viendo que hay un problema de gobernabilidad en donde se tiene ya que sentar bien la presidenta, como tú comentas, y tiene ya que empezar a tomar acciones, tiene que delimitar, tiene que delegar responsabilidades para que, independientemente que ella esté en otro tipo de función, o esté trabajando en otro lado, o no esté en el ayuntamiento, no esté en la ciudad, las decisiones y la marcha del ayuntamiento pueda continuar de manera paralela. Fíjate que yo estoy viendo que ahí lo que está sucediendo es que ya se fraccionaron. ¿No lo tienes? Ya se fraccionaron los grupos políticos. Recuerda bien que el director, sí, Edgar, exactamente, que el director de deportes no viene del grupo político de Mari Hernández. El director de deportes viene del grupo político del síndico municipal, que es Mario Didier. Uh-huh. Porque se hablaba de que una persona muy cercana a Mario Didier
iba a ser el director, pero al final de cuentas decidió que su papá fuera el director, exacto, ¿no? Para el exacto. reconocimiento de su papá, quien había aspirado a tener esta posición hace muchos años. Le cumplen el deseo al director de hoy, director de deportes, y se da esta nominación. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, quiere decir que allá adentro, Edgar, de este gobierno, el golpeteo ya está intenso, y que yo voy a apoyar las direcciones que yo puse, donde me metieron con calzador algunas posiciones como deportes, pues ahí vean cómo le hacen. Pero qué pena, Edgar, que en medio estén quedando los deportistas de Felipe Carrillo Puerto. Si Mari Hernández no quería este acuerdo político, ¿por qué lo aceptó? ¿Por qué lo aceptó? ¿Por qué aceptó que le pongan a un director de deportes para que después ella, en una actitud de confronta total, decir, pues no les ayudo? Y ahí vean ustedes, querían a su director de deportes, pues ahí lo tienen. Pues a ver cómo le hacen y a ver cómo resuelven. El problema es que le toca resolver a ella, Edgar. Fíjate, se pega un balazo en el pie porque le toca resolver a ella este y todos los asuntos que corresponden a la municipalidad de Felipe. Yo creo que desde un principio hubo un problema de orden, de transparencia. De desorden. Porque se le permitió a los regidores que ellos propongan y que ellos tengan ciertas titularidades en las direcciones. Dividieron las direcciones y tanta le tocó al síndico, tantas al regidor, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y todo el mundo, los que están en el partido, en el poder. Porque los de oposición pues no entran en este juego, esa, ¿no?, en esta repartición. Y aquí el problema es que a los directores que ponen le deben el puesto, se lo deben al regidor o al síndico, y así estamos viendo que se armó este caleidoscopio político. Por ejemplo, vemos que en la dirección de desarrollo, no, de desarrollo urbano y ecología, uh-huh, está Malco Rosado. Malco Rosado, que ahorita necesitamos, con el debido respeto, es mi amigo y conocido, pero no creo yo que tenga el conocimiento adecuado para esa tan importante dirección, en donde tenemos enfrente todos los programas, todos los planes, los proyectos, las mías de autorización, la cuestión de medio ambiente que se tiene que ver en la zona de Chuyaché, por lo del aeropuerto, por el crecimiento desmesurado que tiene ya Chuyaché, Muyil, cómo se están disparando los precios de los lotes, cómo se están haciendo ya casas, latifundios, y se están haciendo condominios y no hay ningún orden. Entonces sí se requería, por ejemplo, que en ese caso haya sido un biólogo, no porque la cuestión de profesión, pero bueno, tiene un poquito de mayor conocimiento que nuestro paisano. Bueno, sí hay algunas direcciones. Entonces, que sí se requieren. Hay muchas direcciones que sí vimos que se conformaron con ese criterio que tú manejabas, es cierto. Entonces, bueno, ya se les dieron los primeros 100 días, ya llevamos como 120, y hay que agradecerles porque la responsabilidad que viene es muy fuerte. Y no creo, con el debido respeto, o si estoy equivocado, bueno, que me disculpen, que estén al nivel de las exigencias que van a venir. Sí, efectivamente, lo que se está viendo en este momento es que la repartición no le ha gustado a la presidenta municipal, y donde ella sintió que les pusieron algunos funcionarios con calzador, pues no los está apoyando, Edgar, está dejando esas direcciones. Pues alay se va en medio toda esta situación. Aquí está este documento, está en pantalla, aquí lo tenemos, ya lo logramos imprimir. Es el documento que está circulando en redes sociales, y es que lo dirige el Alberto Oswaldo Sánchez Vivas, mejor conocido como Badi Papá, y donde él dice que le dirige al licenciado Antonio López Pinzón, director de la Comisión de la Juventud y el Deporte en Quintana Roo, que con la finalidad de hacerle de su conocimiento que los equipos de las disciplinas de básquetbol 5x5, básquetbol 3x3 y béisbol en sus distintas categorías que participan en las ligas de desarrollo del municipio de Felipe Carrillo Puerto no podrán asistir a su jornada 3 este 5 de marzo del presente año. O sea, este fin de semana tenían que ir a jugar, a hacer su deporte. El motivo por el cual no se presentarán los deportistas de nuestro municipio es porque no se autorizó el recurso económico por parte de la presidenta municipal, licenciada Mari Carmen Candelaria Hernández Solís, ya que sin ese recurso no se podría realizar el pago de los arbitrajes y un pireo, ni la compra de los alimentos de los deportistas. Y lo firma con fecha 4 de marzo, un día antes de que tendrían que ir a jugar los chicos, pues les dijeron, ¿saben qué? Jóvenes deportistas de Carrillo Puerto, a los que usan siempre para las fotografías de presumir que están haciendo algo, pues jóvenes
¿Qué creen? Ahora sí que, ¿qué creen? Que no se van a ir. Porque, pues no, no les autorizaron el recurso por la presidenta municipal, la que se toma las fotos luego con ustedes cuando traen medalla, ¿no? Entonces, Edgar, qué poca. Pues qué poca que haya sucedido y que no se puedan poner de acuerdo. ¿Cómo es que haya salido este documento sin que haya habido, Edgar, antes de ese documento? Claro, tiene que haber previamente alguna reunión donde estuvieron ellos. Hubieron desencuentros. Tiene que haber hecho trámites previos, ¿no?, a esto. Y alguien tuvo que recibir la peor noticia para que él diga, permíteme, yo como Pilatos me lavo las manos, sí, soy el director del deporte, pero no me entregaron los recursos, la presidenta no me los autorizó, así es que es lo que yo tengo que informar. No, pero imagínate el daño moral que le causan a nuestros deportistas, ¿no?, en donde ellos ya están preparándose semanas con antelación para poder tener... Semanas, meses, años. Por eso, para tener estos encuentros en donde puedan elevar o puedan checar ellos qué nivel tienen, ¿sí?, cómo están en consideración con sus rivales, con la gente con la que se van a tener que enfrentar en un futuro. Entonces, allá es donde duele más. ¿Por qué? Porque tú como padre de familia estás aportando, comprándole las cosas a tu hijo para que él pueda, pues, seguir en la carrera. Lo ves que está animado, que está enjundioso, que está animado, que tiene ganas de participar. Y de momento, por cuestiones de trámites de gobierno, ¡pum!, le cortan las alas. O sea, eso es lo más dramático, en donde los jóvenes deportistas sienten ellos que al final son los más afectados, están en la cola de león. Lamentable situación, pero esto ha ocurrido en Felipe Carrillo Puerto. Mientras esto ocurre, todo el esquema de gobierno de Felipe Carrillo Puerto está orientado con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, unos en ser candidatos y candidatas y otros en prepararle el camino a la candidata Mara Lezama. Están realmente empeñados en que están, ya se activó todos los equipos de operación, todos los equipos, Edgar, de promotores de la imagen política, y están trabajando. La presidenta municipal no sale de los municipios reuniéndose con sus homólogos presidentes y presidentas municipales, porque hoy están poniéndose de acuerdo para la campaña política que viene. En este momento su tarea es convencer a los ciudadanos que voten a favor de Andrés Manuel López Obrador para el asunto de la consulta por la revocación de mandato. Están distraídos en los asuntos que tienen que ver con su partido, abandonando las tareas de gobernar. Y si no es así, que nos digan qué es esto. Si no es así, Edgar, que nos digan por qué este documento. Completando un poquito el tema que tú comentas, yo vi también este fin de semana con extrañeza las instalaciones del Teatro de la Ciudad, que aún todavía no se entregan para beneficio del pueblo, fueron utilizadas para otra reunión de Morena, en donde vino el Fisgón, un conocido cartonista y caricaturista a nivel nacional, vino a dar una plática con el grupo de Morena, en donde estuvo José María Chacón Chablé, quien a partir del viernes ya no es regidor y ya no debe de estar utilizando edificios públicos. Sino que ya como partido deberían ellos tener la consideración de poder rentar algún espacio o visitar o pedirle a algún amigo que les preste instalaciones. Pero las instalaciones públicas son para el pueblo, no son para determinado partido. Entonces tienen ellos también que empezar a trabajar y quitarse de su cabecita que siguen siendo autoridades cuando un día antes pidieron licencia. Pues Edgar, todo esto está ocurriendo, pero ellos eran los que decían que... Hay varios mensajes, ¿sí? Ah, es que no los puedo ver. Hay una muchos. Disculpa. A mí hasta se me están borrando, pero ahí va. Te voy a leer uno. Ah, bueno, ok. Dice José, mil disculpas, José, porque vi que tenías otros, pero ya no sé si subieron. Te dijimos al principio con Gina, acertadamente, que somos medio rupestres. Pero bueno, en obras de más de 3 semanas que rompieron la banqueta de buen estado de la Constituyente, si no la han terminado. Cuando hay otras calles como la 66, carretera Valladolid, que están más dañadas y nada, no existe planeación ni ninguna dirección ni coordinaciones, hay ingobernabilidad. Bruno, están colgados de la imagen de López Obrador y ni siquiera ponderan las políticas que el presidente lleva para la nación. Efectivamente.
¿Tienes tú ahí algo más? Dice Rosa Tunzul, desde el inicio de cada gobierno municipal ya hay un recurso para el deporte e incluso el DIF municipal tiene un recurso para deporte adaptado. Cierto. El club del DIF. José G. Pod dice, por favor digan nombres de los funcionarios. Dimos nombres. Son los regidores. Los regidores, bueno, los regidores que se fueron Mario Díaz de la Aguilar Ramírez, fue Hugo Flores Vega, fue Alicia Tapia Montejo, fue Paoli Pereira Maldonado y fue José María Chacón Chablé. Okay. Son 5 integrantes del Cabildo, 4 regidores, 3 regidores, una regidora y un síndico municipal. Así es, mi estimado conciudadano, tienes toda la razón, porque dicen que están colgados de la imagen de López Obrador. Efectivamente, muchos de ellos ni son López Obradoristas. Muchos de ellos, o sea, esto de la 4T o es solamente su momento, su condición para estar, algunos hasta les da vergüenza hacerla, pero la hacen y se la aguantan, pues porque en este momento de eso viven. Sí, estamos viendo ahorita la deserción masiva, el éxodo que hubo este fin de semana, en donde de una u otra manera todos estos temas que hemos estado tratando es responsabilidad de los que se fueron, pero bueno, ellos hicieron mute y cerraron sus ojos, cerraron la puerta, apagaron la luz y se marcharon. Bueno, ahí están los deportistas, lamentablemente, que no pudieron ir a su práctica este fin de semana. Situación lamentable. Mientras en Felipe Carrillo Puerto las notas de seguridad fueron, pues bueno, ahí están. Por otro lado, al deporte no les interesa, no lo apoyan, lo dejan abandonado. Y los regidores, ¿qué les digo? Ellos ya están en su siguiente plan. ¿Qué les puede interesar esto de que si a los deportistas no les dieron los apoyos que necesitaban, Edgar? Por Dios, en su agenda esto no está. En su cabeza, menos. Sí. Menos. Sí. Pues bueno, vamos a otros asuntos, Edgar. El fin de semana estuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Quintana Roo. Estuvo en un sobrevuelo por los estados de la República, por Tabasco, Chiapas, por Yucatán, donde, Campeche y Quintana Roo. La ruta zona del Tren Maya. La zona por donde se tiene la planificación del paso del Tren Maya del sureste del país. Descendió justamente en Quintana Roo, se reunió con el gobernador Carlos Joaquín González, establecieron alguna plática, pero lo que realmente ha observado el presidente de México y hoy es motivo de su reiterada protesta, es que el presidente de México dice que hay toda la intención de descarrilar el Tren Maya, a razón de que organizaciones de conservación, de preservación, ambientalistas de Quintana Roo le hicieron una manifestación mientras él sobrevolaba la zona en lo bajo, colocaron piedras con un SOS, con una pedida de auxilio, porque ellos consideran que hay una devastación incalculable de, bueno, fíjate, sí calculable, calculan ellos que se van a derribar 8 millones, más de 8 millones de árboles en 120 kilómetros de selva, y que ellos piensan que esta devastación es incuantificable para la naturaleza. Lo han protestado ellos y el presidente de México ha dicho que no, que el propósito es únicamente descarrilar el tren, este proyecto de su gobierno. ¿Qué han dicho además de esta situación, Edgar? Estos ciudadanos que dijeron también que van a emprender acciones legales por la devastación. Dijeron, Edgar, algunos ambientalistas especialistas, dijeron que esta nueva ruta del Tren Maya va a afectar severamente el sistema acuífero, que el que tenemos en la península de Yucatán, es uno de los más grandes del mundo y que se podría poner en peligro. También dijo que se han encontrado en esta primera parte de la apertura del Tren Maya, antes el primer trazo y ahora con el segundo trazo, que se han encontrado muchas dificultades y que aparecerán más dificultades, que no es factible el mismo tren. Fíjate qué dice, te lo explico y se lo explico a nuestra amable audiencia. Algunos especialistas dicen, Edgar, que el tren puede llegar a Quintana Roo por la ruta trazada Valladolid-Cancún,
pero dice que de Playa del Carmen o de Cancún a Tulum no debe de ser ese tren tan pesado, o sea, el mismo tren que va a recorrer la ruta de llegada. Ellos dicen que para evitar daños mayúsculos a los ríos subterráneos y las cavernas, en este tramo, en el tramo 5, debe de haber un tren ligero que pase sobre la 307, como estaba programado, de Cancún a Tulum, que sea un tren que solamente mueva al turismo y que después de esa ruta de Tulum para Chetumal, entonces sí, un tren con las características que estaban planeadas, donde además de turismo también hayan trenes de pasaje, de carga y demás, porque ellos creen que los otros trenes van a afectar severamente los ríos subterráneos y las cavernas. Este es el análisis que ellos hacen. No lo hago yo, yo lo he leído y se los estoy traspasando, pero en términos generales, esto es lo que los ambientalistas consideran. Sí, fíjate que el problema es que de origen está viciado este tema, en el entendido de que, bueno, toda la programación y todo lo que tenía que hacerse se hizo desde un escritorio de la Ciudad de México y no se fue verificando, no se trazó paso por paso, ruta por ruta, y estar verificando todo. Tenemos que entender y hay que diferenciar. El tren son 1.500 kilómetros de longitud que tiene, desde Palenque, Chiapas, cruza todos los 5 estados. Y para volver a regresar con ellos. Pero bueno, la plusvalía que tienen los predios no es la misma que tiene la zona de Tulum, que es una zona de la Riviera Maya, a la que tiene la zona de Yucatán, la de Campeche, la de Chiapas, la de Tabasco. Esa es una zona un poquito más bajo el precio. Entonces aquí también vemos que ya hay consorcios hoteleros, consorcios internacionales, y entonces, aparte de que ellos también niegan, ¿sí?, poder ceder espacios para esto, porque ya tienen construcciones previamente hechas de años atrás. También tenemos lo del acueducto, tenemos la sensibilidad de en estas tierras en donde tenemos muchas cavernas, muchas cuevas. Tú ya viste que hay socavones en la carretera federal que a cada rato se hunde y se cae. Bueno, entonces originalmente se había planteado que el tren de Cancún a Playa iba a ser de segundo nivel. Después desbastaron toda una zona, arrancaron árboles y después vieron que estaba la creciente opinión pública en contra, ya frenaron y se van a otro lado. Entonces, en el otro lado también están afectando. Entonces, ahorita los ambientalistas están en esto, pero bueno, vemos que el presidente de la República, quizás con la información que tiene, se niega a reconocer que vaya afectación, porque él dice que son montajes de los pseudoambientalistas, que le están pidiendo cosas que no son ciertas, que están malinformando a la ciudadanía. Bueno, de una u otra manera se está afectando al territorio, se está afectando al Estado, y entonces aquí lo que sí se tiene que ver es que el tren ya está saliendo mucho más caro de lo planeado, sí, está afectando más de lo que se había comentado, y ahorita no se ven ningún tipo de apoyos ni respaldos. Sabemos que, bueno, para callar un poco la opinión pública, se hicieron obras en varios municipios. Aquí en Carrillo tenemos los bomberos, tenemos la cuestión de la biblioteca, pero no fue suficiente. Pero bueno, lo hicieron a manera de agradecer al público, de distraerle la atención a la ciudadanía, diciéndole, bueno, estos son uno de los primeros. Así les va a ir, ¿no? De los primeros resultados que les están llegando, ¿no? Pero entonces, ¿por qué? Porque nada más a los ejidatarios les habían dado bolsas de dinero y el resto de la población nada. Pero estamos viendo también que, bueno, esto no alcanza para poder aliviar toda la tensión que está generando. Hace falta mayor comunicación, hace falta mayor transparencia, y hace falta también que las autoridades que están viendo el Tren Maya pues incluyan también gente del Estado para que ellos puedan ser quienes les puedan abrir el camino. Estamos viendo que están trayendo responsables de otros lados, todo, sí, hasta los volquetes, y la gente de los sindicatos es gente del centro del país, y la gente local está hecho un lado. Sí, Edgar, yo creo que con lo que se ha topado el Tren Maya, creo que son más los ciudadanos que quieren que llegue un Tren Maya. Claro. Lo digo, yo alguna vez hice una publicación. Me acuerdo que cada año me aparece esa publicación, la hice creo que hace 3 años, y yo dije que yo quisiera subirme al Tren Maya. Nadie en su sano juicio, viéndolo en perspectiva, futurizando un poco, nadie puede decir que no quisiera subirse a un tren. El asunto es cómo traes un tren a este estado, en qué condiciones lo traes. Creo que la gente no se opone al tren, se está oponiendo
a los desaciertos que está trayendo la forma de cómo quieren traer al tren. Creo que ese es el problema, Edgar. ¿Sí? La gente se opone a que está notando que las personas encargadas de traer el tren, a los que el presidente Andrés Manuel les dio la tarea y confió en ellos para traer el tren desde Chiapas hasta Quintana Roo, o sea, pasando por Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Edgar, el asunto aquí no es la oposición al tren. ¿Cómo lo pueden entender? Es que de repente ven una nota y dicen, ¡ay, Distrito Centro, otro medio, chayotero, que no quiere el tren! No, señores, tenemos que comprender muy bien. No se oponen, no nos oponemos, ni creo que la gran mayoría de la gente se oponga al tren. Creo que la mayoría de la gente, estoy segura, que quiere ver el tren, pasar un día por Felipe Carrillo Puerto. Sería una gran noticia, sería un gran logro, sería importante para la zona maya de Quintana Roo. El asunto es que a quienes les entregaron la tarea de traer el tren, no saben cómo traerlo. Y están trayendo un tren a tientas. Destruyeron la imagen de la 307. Arrancaron miles de sí. palmeras, de árboles bellísimos, que se tardaron muchos años en crecer. Se estaba, era parte de un, dijéramos, de dejarla simpática. Hey, los gobiernos le llaman embellecimiento, porque cuesta más decir la palabra embellecimiento. Pero la vía estaba simpática, con sus arbolitos hermosos. Pero ¿qué pasó? Dijeron primero, por acá viene el tren. Fue un pésimo ensayo. No pudieron consolidar el paso del tren sobre la 307. Y para ellos fue muy cómodo, Edgar, porque por lo visto, simplemente decir, no, pues se cancela, no pudimos traer al tren por esta vía, no se pudo, no hubieron explicaciones de fondo que justificaran por qué se cambió el trazo del tren. Fue un simplemente, las cosas se complicaron y vamos a buscar un nuevo trazo. Y ahorita la gente dice, ahora van a devastar tantos árboles. Oigan, ¿están seguros que por ahí sí va a pasar el tren? Creo que esa es la pregunta, Edgar. No nos vayan a salir con la otra, con la fregadera de que digan, oigan, ¿saben qué? Pues que siempre no. Por aquí tampoco se puede. Porque efectivamente, tenían razón los ambientalistas. Podríamos lastimar el manto acuífero de la península de Yucatán, uno de los más sanos que tiene el mundo, aguas todavía sanas, y entonces que lo podrían poner en riesgo, que los expertos lo digan. ¿Por qué no han permitido, Edgar, que las voces de los expertos ambientalistas de Quintana Roo hablen? Por ejemplo, ¿en qué momento le hemos preguntado, por ejemplo, en Carrillo Puerto, a un Arturo Bayona, que conoce perfectamente el manto acuífero de Quintana Roo, que conoce la biodiversidad de Quintana Roo? ¿Por qué no le pedirle la opinión a un conocedor de la materia? ¿Por qué no preguntarles a ellos y sacar a todos los políticos del tema? Porque ellos también son ruidosos, escandalosos y convenencieros. Aquí les tienen que preguntar a los expertos, a los que conocen la condición ambiental de nuestro estado. Y si ellos consideran que no es apto, entonces no esperar la devastación para corregir, Edgar, porque corregir se la va a pasar el presidente teniendo que justificar a los que están totalmente equivocados, porque ahora el presidente lo tuvo que explicar, no, que las plantas no se demolieron, las plantas van a volver a regresar. Ahora, de la deforestación que están haciendo, estamos reforestando. Edgar, el presidente está tapando los errores de los que se están equivocando. Están abusando de su presidente. Mira, aquí hay muchas cosas. ¿Entonces? En donde se están quedando. Porque, por ejemplo, tendrían que socializar más con la cuestión local. Podrían ellos... Ya se hizo. No tanto, yo creo que se hizo, pero no han socializado como debería de ser. Podría, tú sí. Comentaste, es un tema bueno en donde hay que reforzar. Podrían ellos buscar también las opiniones de los colegios de ingenieros civiles, de arquitectos, los usos de suelo, transparentar esa información y además también que los encargados de la obra
estén haciendo su labor tratando de darle información a la ciudadanía, a la gente, por donde va a venir el Tren Maya. Yo no tengo conocimiento que ahorita se haya hecho, o en algunos meses anteriores o ahorita, que la propia autoridad esté invitando y que vengan estas gentes y que lo hagan de manera pública, en donde ellos comenten cuáles son las bondades, qué nos va a traer el tren, y que los estudiosos, los críticos, la gente de Carrillo Puerto le pueda hacer también sus planteamientos para que pueda enriquecerse todo y armarse un buen pool. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viendo que están abocados ahorita a la revocación de mandato y abandonando ese tipo. Totalmente, cuando, sí. Cuando lo que viene es algo que nos va a beneficiar, no es algo que va a pasar de manera ficticia. Si se llega a establecer el Tren Maya, el beneficio va a ser bastante oneroso, bastante bueno, productivo para la ciudadanía, y nos va a ayudar a todos, porque además lo dijiste tú, ¿cuánta gente ha podido viajar en un tren? ¿Sí? ¿Cuánta gente ha podido, va a recorrer toda esta claro. geografía, toda esta ruta que tenemos, tan bonita? Sería entonces, lo que hace falta supuesto. Es una simple palabra, comunicación, que podamos, que ellos vengan, que hagan las reuniones, que podamos tener los criterios encima. Yo veo, por ejemplo, Bruno tiene muy buenos planes, muy buenas ideas en este tema. Bueno, Bruno podría estar es también en ese tipo de decir, reuniones. ¿Por qué no le preguntan a los conocedores? A los conocedores, exacto. Aquí tenemos la tenemos el tecnológico, está la universidad y ese tipo de escuelas. La Universidad Intercultural Maya. Que son ellos que pueden hacer estudios sobre esta zona, porque es diferente la zona de Cancún a Tulum que la de Chemash a Valladolid. Es que están haciendo estudios por estudiosos que no conocen la zona. Exacto. Entonces, ahí tenemos el primer problema, Edgar. No conocen el suelo que están pisando, no saben qué hay más allá de sus narices. Entonces, ese es el gran problema, que no hemos permitido que se escuchen las voces de los expertos de este estado. Cuando eso permitan, tanto el gobierno de México como los políticos que están metiendo mano, porque sí, también de repente hay mano negra, no por algo lo dice el presidente, pero también el presidente, ¿por qué no dice, a ver, llamen a los estudiosos de Quintana Roo? Uh-huh. Y cuando digo de Quintana Roo, de Felipe Carrillo Puerto, de Tulum, de Playa del Carmen, de Cancún, los conocedores de ese terreno, pero ¿no? También hay que tener en cuenta que es, no sé qué tanto se deleguen las responsabilidades de parte de manera central. Porque este tema del Tren Maya únicamente causa escozor, causa comentarios y causa también que lo volvamos tema de plática cada que visita el presidente, que es una vez al mes. Del resto, las autoridades encargadas, los responsables, hacen mutis. Nadie da a conocer guardar, nada. Es que ellos se nadie tienen que callar. Nadie da a conocer nada. Entonces es donde dices, bueno, ¿cuál es el trabajo que están es haciendo? Es que ellos se tienen ellos que callar. Ellos tienen que poder intercambiar con la sociedad para que la sociedad los apoye y no, no los pueden. Vea como un obstáculo. No pueden, Edgar, porque no se los autoriza el presidente. Por eso ahí voy. Porque ellos tienen que guardar silencio. El presidente no delega entonces. Porque el presidente, él toma las decisiones y las toma en el momento en el que está, en su momento, en el instante que está hablando, él siempre está tomando decisiones. Entonces los presidentes municipales y las presidentas municipales no pueden decir nada porque a ciencia cierta ellos tampoco saben mucho. No, yo no hablo de los presidentes, hablo de los responsables del Tren Maya. Ah, bueno, los responsables del Tren Maya menos, Edgar. Por eso, porque ellos solamente están acatando órdenes. Sí, pero por eso tienen los problemas el presidente. Cada vez que viene el presidente viene a apagar fuegos, viene a tratar de bajar tensidades y viene a bajar a tratar de hablar y reconocer que hay problemas, pero bueno, muchos se los están fabricando. Durante ese lapso de tiempo que él no está, ¿por qué los responsables del Tren Maya no salen a dar la cara? Edgar, fue mucho dinero el que se pagó para el asunto del Tren Maya, obviamente para poder establecer acuerdos con los ejidatarios de los diferentes municipios por donde pasaría, y resulta que no, que ese dinero, ya, finalmente con ellos qué bueno que se les atendió, pero ahora resulta que el Tren Maya está en una posición incierta, Edgar. Vamos a ver qué va a pasar con este segundo trazo de la ruta 5, del tramo 5, ¿qué va a suceder? El presidente está muy empeñado en que ya esto avance, pero pasan los días y el Tren Maya solo registra atrasos y atrasos y atrasos. Yo leí una nota donde el presidente de México había declarado que estas obras terminan porque terminan en el 2024. Y realmente, Edgar, hay muchas dudas ya. Claro, claro. Hay muchas dudas. Al menos en lo que corresponde al Tren Maya, son muchas dudas, porque entonces no vaya a ser que por las prisas con la que hagan esta obra suceda
lo que pasó en el Istmo de Tehuantepec, que para objeto de hacer una prueba rápida, el tren pasó y rompió todos los durmientes en un ejercicio para demostrar que la naturaleza, Edgar, es más fuerte. ¿Por qué? Porque se construyeron los durmientes de concreto y la vibración del tren no lo resistió, se rompieron. ¿Y cómo es que la naturaleza, con los durmientes de madera, pueden resistir mucho más? ¿Qué pasó? Quisieron hacer una prueba rápida, Edgar, y no funcionó. Bueno, aquí se presume que se terminaría en el 24 en virtud de que el próximo mes, ¿no?, ya inauguran el aeropuerto San Felipe Ángeles, uh-huh, y todos los constructores de la milicia van a bajar a trabajar estos tramos, porque estos tramos desde Cancún hasta salir a Xpujil ya se los concesionaron a la Defensa Nacional, pero además no solo les concesionaron la construcción, sino también la operación. Entonces ellos son quienes van a ser beneficiados, porque se presupone que con los ingresos de aquí se va a estar pagando todas las prestaciones sociales a los jubilados, a los pensionados de la milicia. Leí un post que me dio sentimientos encontrados. Decía, mientras el país, mientras unos estados de la República se desangran en muertes, y la gente se sigue matando por el asunto de la delincuencia, a los honorables mexicanos del ejército mexicano los tienen como albañiles, ¿sí?, como arquitectos, y realmente es sinceramente pesa. Siempre hemos creído que las fuerzas civiles armadas merecen todo nuestro respeto, y no entendemos por qué el presidente de México los quiso reducir a eso, Edgar, a ser los constructores de sus obras de gobierno. Se presupone que era por desconfianza de las autoridades, ¿no?, en virtud de que la corrupción era muy galopante. Pero zapateros, la corrupción zapatos, seguía, y en virtud de ello, bueno, la única institución en la que confía es en el ejército y en la marina. Por ello les ha concesionado que hagan ese tipo de trabajos. Pero bueno, estamos viendo que no es su fuerte, no es para lo que ellos están. Ellos están para salvaguardar la tranquilidad de la nación, para poder estar trabajando en algunos ejercicios cuando hay desastres naturales. Y donde el ejército se ha distinguido, el ejército nos ha demostrado y somos orgullosos de que lo tengamos en virtud de que cubre con esa función. Bueno, ahora en este sexenio se le asignaron otras y hay que ver que no le está yendo muy bien. Así es, lamentablemente quienes son los que procuran y preservan la soberanía de nuestro país, pues con el presidente de México hoy tienen otro encargo. Lo cierto es que en Quintana Roo el presidente de México vino el fin de semana y se ha topado con estas manifestaciones y lamentablemente son en atraso, porque Edgar, mientras esto se vayan a los planos legales, si se van al plano legal, evidentemente se van a tener que pausar las tareas. Sí, por los amparos. Mientras por los amparos que se pudieran solicitar. Pero bueno, esta es la situación. Vámonos a otros temas, Edgar, y resulta que en el PRD las cosas no se pudieron tomar decisiones. Se empantanaron otra vez. Efectivamente, tengo información del dirigente estatal. Sí. Me dijo que el asunto es que están esperando unas encuestas finales, que ya las tienen que entregar esta semana, unas encuestas, porque han solicitado a nivel de Quintana Roo que sean las encuestas quienes determinen quiénes son los mejor o las mejores posicionadas. Por eso el PRD dijo que la designación de precandidatos a diputaciones locales por el Partido de la Revolución Democrática las va a realizar el Comité Ejecutivo Nacional. Esto a razón que durante las sesiones del Comité Directivo Estatal y el Consejo Político Estatal no hubo acuerdos. ¿Por qué? Porque pues evidentemente hay posiciones encontradas y lo que decidieron ellos que sea la nacional, para que aquí a nivel de estado no haya mayor tensión y que sean las encuestas y los números quienes determinen quiénes deben ser los abanderados de esta coalición. Sí, se les calentó mucho el agua a la gente del PRD y también vimos que, bueno, tienen ellos internamente serias divisiones. La semana pasada sostuvieron dos reuniones para llegar a un acuerdo y como no llegaron, la normatividad manifiesta que con el 66% que no estén de acuerdo, el Comité Ejecutivo Nacional tiene las atribuciones para atraer
esa responsabilidad, y ellos son quienes van a palomear y van a designar a quienes van a ser los abanderados en las diputaciones locales, en las posiciones que le corresponden al PRD. O sea, el PRD local, estatal, no pudo, ¿sí? Llegó a un límite, se cerró, y bueno, el nacional es quien va a decidir quién es. Y creo que fue una decisión salomónica la que toma Leobardo Rojas también. Claro. Mandar el asunto a la nacional y que aquí no haya mayor desencuentro, ¿no? Finalmente, fíjese que le comentaba qué pasaría en el Distrito 12. En el Distrito 12 se lo comenté el viernes anterior. ¿Cuál es la final? ¿Quiénes van a la final? Porque hay una confusión. Había trascendido que podría ser Paoli Pereira la que abanderara la coalición Juntos Haremos, va por Quintana Roo, que encabezaría el PRD, y en el caso del Distrito 12, donde le toca poner al PRD candidato, se dijo que Paoli Pereira estaría encabezando y que esta chica, la hija de, es que no me gusta decir eso, Michelle Esquivel estaría siendo la suplente. No, lo he confirmado, estoy en condiciones de poder decir en este momento que no, esa es la situación. No es fórmula Paoli Pereira, Michelle Esquivel. Las dos en este momento son finalistas y esos son los dos nombres que se han enviado a la nacional. Esto quiere decir que en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos sería candidata mujer y se están obviamente disputando esta posición entre Paoli Pereira y Michelle Esquivel. Esto es lo que te puedo confirmar, Edgar, que estaría pasando. Así es que si en la nacional toman en consideración lo que les ha mandado la estatal, estas serían las dos finalistas y estaría definiéndose por una encuesta. Hace algunas semanas y algunos días que Paoli estaba jugando un poquito más hacia el lado del PAN. Recuerdas que se reunió en un conocido local con el coordinador de la Jugocopo y le entregaron paquetes escolares y gente del PAN de primer nivel. Bueno, vimos este fin de semana que el PAN cerró, reabrió otra vez su convocatoria, la volvió a cerrar y en ninguno de los distritos aparece ella, porque bueno, no le compete al PAN. No, pues ¿no? Claro. Pero no, bueno, estaba en el entendido de que el PAN podía negociar algún cambio en otro distrito con el PRD y podía haber jugada para ella. Pero bueno, en este lado vemos que el PAN se cerró. Entonces, la única luz que puede tener Paoli, a donde no había permeado, es en el PRD, que es lo que queda. Que en este transcurso del miércoles al sábado vienen los registros y ya se tiene que dar a conocer entre hoy y mañana quiénes son los que quedan, pero hay que tomar en cuenta, las dos son carrioportenses y hace falta también ver que Morelos también participe, y Morelos tiene un buen número de votos. Pero y, ¿estás de acuerdo que en este momento el diputado es por esa coalición? Sí, pero es hombre. Por eso, pero ese el diputado es del municipio de José María Morelos. Sí, sí. En esta ocasión, viéndolo desde esa perspectiva, claro, le tocaría a Felipe Carrillo Puerto y tocaría a mujer, y parece ser que eso es lo que se está cumpliendo. Sí, son las dos finalistas que efectivamente están, ¿no? Aquí, Edgar, lo que yo puedo notar es que José Esquivel siempre tuvo un problema por una de las fuerzas internas del PRD. Siempre le costó a algunos perredistas aceptar la nominación de José Esquivel, pero no les quedó otra cuando José Esquivel contendió, y es que ganó. Gana porque Carlos Joaquín venía con un arrastre que finalmente se concretó y que ya lo vimos en el 2016. En contraparte, Paoli Pereira parece ser que lo que buscó es jugar con ambos, demostrarle al PRD que también podía ser migas con el PAN, que se lleva con los del PAN y se lleva muy bien, y que si fuese ella la candidata no tendría ningún problema para con los partidos políticos. O sea, Paoli lo que quiso demostrar en este caso fue que si me nominas PRD y me aceptas, también quiero decirte que también me acepta el PAN, lo cual en este momento el PAN no abrazó la postulación no abrazó la propuesta de Michelle Esquivel. Me molesta un poco tener que decir, porque no es correcto, Edgar, que digamos la hija de fulano de tal o el hijo de fulano de tal. No, ya es una persona mayor. Las personas pueden, sin embargo, Edgar, es evidente que José Esquivel Vargas es un político que en este momento está en problemas. Parece ser, dice la presidenta municipal, que podría estar en problemas por las demandas, aunque no se notan que sean lo suficientemente de peso. El asunto es que
José Esquivel Vargas, ante que él sabe que él es un impresentable, pues evidentemente propone, hace una propuesta que obviamente recae en su hija. Michelle Esquivel, con todas las de la ley para poder participar en este momento, pues lo único que tiene que hacer es dejar que el PRD la nomine, pero aquí valdría la pena saber, Edgar, ¿con cuál de estas dos propuestas difíciles, con cuál ganaría más esta coalición en el centro del estado? Bueno, aquí podemos ver que independientemente de todos los olvidos, todas las omisiones, toda la irresponsabilidad que tuvo Pepe en el ejercicio de gobernar, no se olvidó del PRD. ¿Recuerdas que hace algunos meses no habían nombrado como coordinador municipal del PRD a Budín? Uh-huh. Hubo una reunión en un centro, en un restaurante del centro de la y ciudad, en donde vinieron hasta la batucada y todo, y a la semana le dijeron que siempre no. Pero entonces estamos viendo que Pepe estaba, siempre había estado apoyando por ese lado. Pepe también, en el entendido del PRD, pues él le daba un poquito porque fue presidente municipal y se pegó más a las filas del PRD. No porque los haya pues ayudado en demasía, aunque en realidad también él figuró para que puedan tener varias posiciones, la de el anterior regidor que ahorita es asesor jurídico de los que tienen demandado al ayuntamiento, ¿sí? Y de otros. Entonces, dentro de ese tipo de olvidos, pues de casualidad Pepe estuvo aportando y tiene cierta presencia. Yo creo que ahorita es lo que está él tratando de presionar al PRD. Oye, yo fui presidente del PRD, yo les estuve ayudando, yo tuve tantos regidores. En ese sentido creo que tiene más mano él que Paoli. Y como él no puede ir, pues entonces se está metiendo su extensión, que es su herencia a través de su hija. Es donde regresamos. Los que ya bailaron, que se sienten, que permitan que otra gente fresca ya están pollados pueda pie pues, participar. De tanto ya bailar. Ya no necesitamos que tengamos que tener tamagotchis, ni necesitamos tener gente que esté en el ejercicio y que por vía electrónica le estén mandando las horas o lo que tenga que hacer. Necesitamos políticos de carne y hueso, gente que sepa, gente que conozca las carencias, las debilidades de la gente, todas las demandas, las quejas, que esté compenetrada con la vida real, no ficticia, de esta gente. Por ello es que, bueno, la decisión la va a tomar en la cúpula nacional del PRD. Efectivamente, Edgar, pero no podemos olvidar que José Esquivel Vargas fue, antes de ser presidente municipal, fue diputado justamente por este distrito, por el 12. Sí. Y valdría la pena preguntarle a los morelenses cómo les fue con él como diputado. Exacto. Esa es otra situación. Probablemente de lo que tú hablas de ser presidente y sea solamente asunto de los carrillopuertenses, y decir, a ver si los de Carrillopuerto, si lo quieren calificar, que lo califiquen. Pero los morelenses también tienen mano en esa calificación. Sí, porque José Esquivel fue diputado, sí, fue diputado por ese distrito, y valdría la pena saber si en José María Morelos todavía él puede ser presentable, y en lugar de que beneficie, pueda afectarle la figura a su hija. Es muy pronto, Edgar. Es que es muy pronto. Apenas José, para estas alturas, hace un año, estaba mal gobernando Felipe Carrillo Puerto. Está fresco. Yo me acuerdo ahorita, en algunos años anteriores, cuando sacaba la lista de regidores por el PRI, había unos no gratos que al final el propio candidato les decía, ayúdame, no asistas, no vayas. Edgar, yo conozco esa historia. Eso ayudaba bastante, ¿no? Y ese caso se está reflejando. Hay una regidora ahorita, medio verde, que le dijeron, te lo prometo, le dijeron, mire, vas a ser la candidata, por favor, no te presentes. Guárdate. O sea, llévatela tranquila, no te preocupes por hacer votos, nosotros los hacemos, tú por favor solo no aparezcas, tú por favor solo no te presentes, cierto, tú por favor ni publiques nada y llévatela tranquila, solo preséntate el día que ganemos, pero por favor no hagas ningún movimiento en falso, porque ¿cómo nos afecta que tú seas candidata de esta coalición? Qué pena que te digan. No, claro, eso. Claro, pero además estamos. Pero viendo, se la aguantan. Se la aguantan. Es que toman aceite de resino, aceite de oliva para que pueda bajarles todo. Se baña, pero además, con todo. Vemos que esas escenas, esas fotografías, se siguen presentando, se quieren seguir presentando. El espejo de la realidad se niegan a verlo.
Pues ahí está la cosa. Bueno, el asunto es que en el PAN ya ni tardos ni perezosos ya dijeron que la regidora Cintia Millán Alcocer y el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Faustino Wicap, habilidosamente Faustino Wicap, él dijo, yo sí me voy, yo sí no me la aguanto, yo sí no me la pierdo. Yo, ¿para qué me voy a andar por las ramas diciendo que yo me comprometí a ser dirigente 3 años? A mí sí se me antoja ser diputado. Firmé con el notario. Va a ser diputado. ¿Para qué nos hacemos? Va a ser diputado. O sea, Faustino Wicap se va como en la posición, van a encabezar las diputaciones plurinominales. No, está en posición de privilegio el número 2. Esos están casi seguros que entran. Ya debería de empezar a mandar a limpiar, a pintar su curul. Porque seguro va a entrar. Pues sí, pues sí. Y bueno, quedan pendientes por definir los espacios subsecuentes. Pero fíjate que el fin de semana... O sea, tuvimos la capacidad para definir al 1 y al 2. Los demás, hay que se esperen. Sí, pero todavía fíjate, no logramos fíjate acuerdos. Que el PAN también tuvo su desorden. Tuvo su desorden el fin de semana porque sacaban una lista, al ratito sacaban otra. Yo en alguna vi que ya tenían inscrito hasta Miriam Osnaya para el Distrito 14. De momento veo que ya no aparece. Y entonces varios que estaban supuestamente amarrados. Creo que sí va a aparecer, ¿eh? Bueno, esperemos que, sí la ve, la esperemos que esta semana en el registro ya se descorra el velo, que se corra la cortina para que podamos ver quiénes están detrás de bambalinas. José Luis Guillén, el diputado del Movimiento Auténtico Social. Se fue. Era el único que le quedaba a Cecilia, era el único que estuvo allá. Oye, ¿qué le dice una mujer como Cecilia? Yo creo que así se lamentan, ¿verdad? En la única posición. ¿Tú crees? Y se sacrificó Cecilia no tomándole y se la deja a Guillén. Yo en persona sí se hizo un papelón el Guillén de plano, que podía hasta le ser. Le salvaron el pedo. Hasta ser el Juan Tenorio, ¿te acuerdas? Le salvaron el pedo. Sí. O sea, sí. El llegar. Sí, ebrio. Sí, sí, sí. Se la llevaron tersa. Comiendo cacahuates, pepitas, todo el tiempo en su curul. Y abajito tenía el Johnny Walker. Para el, que esté el caminando. Piquete. El piquete le decía, ¿no? Sí, le salió un una ocasión. Con agua, con piquete o sin piquete. Salió cuando estaba en esas cosas. Luego también él tuvo problemas y hace meses que se cortó su cordón umbilical con el MAS. Se abocó más a la zona de Chetumal y él únicamente, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, como fue patrocinador de la campaña, pues recuperar su inversión. Así es, Edgar. Pues bueno, y también lo que ha estado ocurriendo y que, bueno, solamente se está, hoy Maribel Villegas ha reconocido que ha recibido la invitación para ser la coordinadora de campaña de Mara Lezama. Así es que esto es lo que podría suceder, podría ser que tome esta invitación de ser la coordinadora de campaña, pero también podría ser que aparezcan ya sea ella o el nombre de su esposo Jorge Parra en las primeras posiciones de estas plurinominales, de estas posiciones de gran privilegio para algunos, pero de gran honor para otros, Edgar, porque sí, también hay que mencionarlo. No es la generalidad, no son todos los casos. Hay personas que se merecen todo el honor de estar en una posición de plurinominal. ¿Qué quiere decir? Que tú como partido reconoces la figura política de algún ciudadano, de alguna persona que ha hecho algo en beneficio de la comunidad, que sabes que es un destacado y entonces lo quieres en el Congreso para que sea parte de tu fracción parlamentaria. Otras, pues, son posiciones cómodas de acomodo, de privilegio, de posiciones de pago de cuotas, son compensaciones, son usted tranquilo, no se preocupe, usted sí va a llegar, vaya, son de estas posiciones de privilegio en algunos de los casos, Edgar. Pues mira, bueno, mira, en estos casos, por ejemplo, en el caso del Senado, en donde hasta una semana teníamos dos elocuentes tribunos, gente que durante 3 años ya había estado participando en los trabajos de las comisiones, gente que había dado ciertos resultados. De momento ahora, cuando ellos van en búsqueda de seguir escalafones políticos, vemos que el Estado entra en una orfandad política en el Senado. Lo digo porque, primero, José Luis Pech, al pedir licencia, su suplente es don Rogerio Márquez Valdivia, quien participó en el PAN, pero hace tiempo renunció al PAN. Ahorita es un candidato independiente que no tiene color, no representa nada y no representa a nadie. En el caso de Maribel, su suplente es, si no me equivoco, Gabriela López, es una persona que vive en Mérida,
ella está casada con un señor que ve cuestiones de tierras, de bienes inmobiliarios, no tiene residencia en la comunidad local, no vive en Cancún, no tiene ni el conocimiento propio, el pulso del termómetro de lo que es la gente. Entonces, de momento, perdemos también esa posición, y es donde decimos nosotros, bueno, hay que también checar bien quiénes son los suplentes de la gente, para que en determinado momento aquellos que van a brincar, el suplente también tenga conocimiento y que tenga ciertos parámetros, que tenga ciertos requisitos, que pueda seguir trabajando en pro y en beneficio del Estado. Porque aquí sí vemos completamente el lado de Maribel. Al quitarse Maribel, al pedir licencia, y veo que ella está con la intención de quedarse 3 años fuera, ya la suplente tendrá entonces que cambiar un poco tanto su residencia como cambiar también sus intereses y empezar a trabajar en beneficio de los quintanarroenses. Así, así tal cual, Edgar. Bueno, oigan, ¿qué están publicando los aspirantes a gobernar Quintana Roo? ¿Qué están diciendo las últimas horas? ¿Qué le están compartiendo a sus seguidores, a quienes hoy visitan las redes sociales? Tenemos al primer... Leslie Hendrix Rubio, ella es la candidata del Partido de la Revolución Democrática. Leslie Hendrix Rubio publica, hace dos publicaciones por lo que me pasan aquí en producción. Una, por el Día de la Familia, que fue justamente ayer, se toma la foto con su familia. Mira, tiene una familia bastante numerosa. No pensé que tenga tantos hijos, 4. Sí, mira. Tiene bebé, ¿no? 4 hijos, un bebé, sí, ahí está. Porque tiene trillizos. Y, ¿sí? Claro que sí. Pero se ven diferentes de tamaño. No, es la posición de la foto. Los de abajo son trillizos, sí, claro. Sí. Son trillizos y el bebé. También publica Leslie Hendrix Rubio algunos flyers de Somos el Pueblo de México, hecho partido. Unidos Somos Imparables, y habla del orgullo de ser... priista y los 93 años de trabajar a las órdenes del pueblo de México. Esto es lo que publica Leslie Hendrix. Esos que comenta ella, que publica, es en virtud de que el 4 de marzo cumplió 93 años de creado, de fundado el Partido Revolucionario Institucional. Entonces estuvo de plácemes también el fin de semana. Así es. ¿Quién es el siguiente candidato? Laura Fernández Piña. Laura Fernández publica también, con motivo del Día de la Familia, una imagen con sus integrantes. Y desea a todos el Día de la Familia, que fue ayer. Y también en su recorrido se volvió a encontrar con los amigos cañeros, así les llama. Cierto. Y a quienes saludó en el foro de consulta ciudadana. Y bueno, esto es lo que publica Laura Fernández Piña este fin de semana, justamente en sus redes sociales. ¿Quién más? Mara Lezama publica dos momentos importantes también para ella. Uno, el Día de la Familia, lo hizo jugando con su familia, juegos de mesa. Y además, este evento importante ocurrido en la Ciudad de México, donde, para mi opinión, Edgar, bueno, este evento que se dio en la Ciudad de México, ahora lo comentamos fuera de Mara, para que no vaya a cobrar ninguna Mara en un evento en la Ciudad de México. Y terminamos con Nibardo Mena, que como siempre en estas fotografías que él publica de saludar a la gente, pero también una muy bonita fotografía con su familia, todos ataviados en el color de su partido político, y la familia Mena reunida con ese motivo ayer domingo. Sí, estuvo por acá Nibardo. Tengo entendido que el sábado estuvo él aquí en Carrillo Puerto, estuvo en una visita en un templo religioso. Él sigue andando, visitando sus congregaciones, en donde él sigue manifestando su unión, su integridad familiar, y lo manifiesta en la foto que estamos viendo en este momento. Así es. Y bueno, Edgar, hablando de esa fotografía que Mara Lezama... Faltó Pech, ¿no? No, Pech Vargas, decimos, el doctor José Luis no ha publicado en sus redes sociales. Pues evidentemente creo que se quiere tomar unos días de relax, de no me aparezco, de olvídenme un poquitito,
porque pues las cosas no le fueron tan bien. ¿No el será fin de que semana. Está tomando un curso de cómo hablar en público? ¿Verdad? Puede ser algo de buenos cosas, modales. De buenos modales. Costumbres y buenos modales. Y fíjate que la fotografía que vamos a repetir, la de Mara Lezama, fue un evento ocurrido en la Ciudad de México justamente el día 5 de marzo, que fue el sábado, donde Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha convocado a las mujeres políticas morenistas. Y ahí fue una concentración masiva. El sábado. Exacto. Los vuelos de avión Cancún, México, estuvieron seguramente repletos porque hubieron muchos viajeros, muchas viajeras, muchas mujeres que partieron hacia la Ciudad de México. Lo cual, mira, Edgar, más allá del partido político, más allá de Morena, yo sí celebro esta fotografía. Y lo digo por lo que representa en la víspera del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora justamente mañana, martes. Este encuentro de mujeres yo quiero rescatar, más allá de los colores partidistas, quiero rescatar esta celebración, esta algarabía que hoy viven estas mujeres empoderadas, gobernadoras de diferentes estados del país. Ahí se encontraba justamente Mara Lezama, quien también hoy es una mujer que buscará la contienda por Morena y la coalición Juntos Haremos Historia para gobernar Quintana Roo. Y justamente hoy podemos ver esta fotografía que no nos dice otra cosa más que el empoderamiento de las mujeres para llegar a posiciones políticas que un día parecían exclusivas de hombres. Y la verdad, si esto está pasando, yo digo que más allá de los partidos políticos, es una buena fotografía para referir lo que hoy está viviendo el país, lo que ahora está ocurriendo y lo que podemos contar, lo que la historia está registrando, que ha costado muchísimos esfuerzos, que han también costado de esas buenas mujeres y también hombres legisladores que han modificado las leyes de nuestro país y han hecho que la igualdad sea una realidad. Pero no solamente se lucha en lo político, porque podría parecer, yo cuando hablo de esta fotografía, hablo del empoderamiento de mujeres políticas en este escenario que hoy están encumbradas y que están hoy alcanzando estas posiciones que antes eran reservadas solamente para hombres. Pero también, Edgar, me hace pensar en este movimiento que hoy estamos inmersas, la gran mayoría de las mujeres del país, que estamos buscando la igualdad en todos los escenarios. Incluso yo hoy llamaría este año dedicar un mensaje personal a la igualdad de condiciones en el plano laboral, donde los hombres y las mujeres en el plano laboral ganemos lo mismo. No es posible que las mujeres sigamos teniendo trato desigual, donde yo lo veo incluso como comunicadora, como dueña de un medio de comunicación, donde el trato a las mujeres es absolutamente desigual, no nos ven como competidoras serias, no nos ven como mujeres que hemos alcanzado una propuesta y que hoy se la ofrecemos a los ciudadanos. Siempre hemos recibido un trato disparejo y hoy mi llamado es a que las mujeres nos sumemos mucho más y que este tipo de actos los veamos con el propósito de unir fuerzas y esfuerzos para poder un día lograr la igualdad laboral. Que las mujeres compitan por las mismas posiciones laborales, pero no solamente eso, que cuando las logren, logren también ganar los sueldos similares o iguales a los que hoy pues se adjudican los hombres, Edgar, entre otros temas. Mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, que se celebra en todos los países, a ello obedece este movimiento que se dio el fin de semana, en virtud de que muchas de las mujeres son políticas, son figuras públicas y trabajan. Entonces, por eso es que adelantaron este evento y lo
partidizaron, ¿no? Fue mujeres de Morena. En realidad las que están en el poder, las que están empoderadas, las que asistieron. Cierto es que todavía hay una desigualdad, no hay una paridad, no hay justicia, no hay un piso parejo entre todos estos casos, pero se ha avanzado bastante. Yo también tengo conocimiento que hoy, hay también grupos de feministas que manifiestan que mañana van a estar vociferando y haciendo sus eventos en donde ojalá y no llegue a lo que llegaron el 9 de noviembre, en donde metan desorden, metan pintas, porque eso también afecta a la figura de las demás mujeres, lesiona también, y es en donde también entonces ya la persona de enfrente empieza a criticar de que no son mujeres de respeto, sino que son vándalas que están afectando a las gentes. Veo también otro sector en donde hoy van a dar una conferencia de prensa en la Ciudad de México en donde las mujeres trans, están ganando más lugares, ¿sí?, que las verdaderas mujeres. Entonces necesitan ellos también ya empezar a definir, ¿sí?, porque las trans de una u otra manera su naturaleza es ser hombre, ¿sí?, pero les están ganando espacios a las mujeres verdaderas. Entonces ya empiezan los conflictos en donde también tienen que trabajarse sobre estos temas. Por eso, como tú acertadamente dices, falta que entre una verdadera mediación, que la gente se vea como iguales, que la gente se respete, para que podamos ir avanzando como grupo, como familia, como apoyo social. Por lo pronto, mañana será el 8M y el llamado es a que todas las mujeres hagan una manifestación pacífica, solidaria, que lo veamos no como una felicitación de festejo, que lo veamos como el logro alcanzado desde los hogares, que manifestemos cuánto hemos avanzado desde lo individual, que sepamos reconocer a las mujeres que tienen un talento y que hoy lo ponen al servicio de los ciudadanos, que también lo ponen al servicio de su familia, de sus vecinos, y bueno, ese es el motivo de mañana. Pero también el llamado a que el próximo 9M, en una movilización nacional, las mujeres, ese día, guardemos la sana distancia y que nos vayamos a hacer otra cosa igual de importante, pero que en el país se observe un día sin mujeres y ver qué es lo que pasaría si eso sucediera. Por lo pronto, es un ejercicio el próximo 9M. Si usted desea, puede participar. La idea es que, Edgar, los espacios públicos, la idea es que las calles, los centros de trabajo, las escuelas, las redes sociales, todos estos lugares públicos, no registren la presencia de una mujer. Y vamos a ver qué nos dicta ese día para el registro de la historia. No, tenemos que avisar también a los caballeros que prevean ese tipo de situaciones, porque tampoco podemos quedarnos en orfandad, podemos quedarnos sin la media naranja. Entonces hay que ver, previendo, quiénes son las que descansan y quiénes son las que están activas. Entonces hay que checar todos esos datos, ¿no? ¡Ándale! No, bueno, pero bien, mañana será el día y ya el miércoles, conforme vayan viendo los resultados, todo lo que tenga que suceder y acontecer mañana, comentaríamos con calma con ustedes. Bueno, pues mientras tanto, esto es lo que hoy les hemos podido compartir en este espacio de comunicación. Tu elección 2022, Edgar, es lunes, estamos iniciando semana y esta es la hatch, la decisiva para conocer quiénes serán los candidatos y las candidatas a diputados y diputadas por los diferentes partidos políticos y coaliciones, y quiénes serán los integrantes de estas listas plurinominales. Por lo pronto, pues el PAN, ya el dirigente dijo cómodamente, don Faustino Wicap, que él sí va, que se aguanta la pena y va en segunda posición. No importa que se lo digan una vez más. Así es que, Edgar, así es como se va diseñando, claro, el diagrama político electoral del 2022. Claro, ese caleidoscopio que se va armando, y nada más unas recomendaciones. Si usted ve por allá algún regidor, dígale que regrese, que no evada su responsabilidad. Ave María, sí, cuídese mucho, estamos todavía en semáforo verde, además estamos en cuaresma, o sea, hay mucha responsabilidad que tenemos que cubrir esta semana. Ciertamente, le vemos el próximo miércoles, si Dios no dice otra cosa.